Pía Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast. ¿Listo? ¿Listo? Hágale K-pop. ¡Hagámosle! No es lo mismo arrancar el día aburrido que arrancarlo con vibra en las mañanas. A esta hora conectados con muy buena vibra y en estos momentos vamos a marcarle al Instituto Milford. El Milford. Milford. Marquemos el instituto. Marcando. Me imagino que en Semana Santa no estará arrunchado con Sisi, porque eso es pegado, pecado y se queda pegado. O con Juan Cris. ¿Aló? 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 ¿Aló, Maxito? ¿Aló? Ve, qué raro, yo iba a hacer una llamada y ustedes estaban ahí. Súper raro. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Aló? Soy Juan Kiss, los dejo con Max. Pero porque Karen no ha podido superar mi amistad con Juan Kiss. Ya pasó una semana, pasaron 15 días, dos semanas. Porque ahí hay algo más. En diciembre Karen no va a superar a Juan Kiss. Pero... No. Sí, en fin. ¡Hola! ¡Hola, Maxito! ¡Hola, Maxito! ¡Hola, Maxito! Sí, iba a ser una llamada importante, pero bueno, pues... y este milagro... No, bien, Maxito, parece que no, para las delicias. A ver si rezamos. Ah, las delicias. O si tiene una investigación. Las delicias que vamos a hacer. Las delicias que traigo en este momento con un estudio, pero David, para buscar un estudio ideal que haga, ¿sí?, las delicias de la mañana, necesito saber hoy de qué estamos conversando. Maxito, hoy hemos hablado de nuestro dilema, si viajar por carretera o en avión. Ese es el dilema de hoy. Pero ese dilema está muy chistoso. Viajar. Ah, pero tiene que ver los resultados. No tomemos decisiones así al azar. A la loca. Estoy Maxito, estamos hablando de... Sí, hoy estoy con mi vademécum portátil, se escucha en el teclado. Suave. Exacto. Muy bonito, suave. Está. Muy bonito, sí, bello. Estamos, Maxito, hablando hoy de cómo saber si alguien te extraña. Hemos debatido mucho hoy. Cómo saber si alguien te extraña. Cómo saber si alguien te extraña. Extraña. Un severo ya. Teclado, hermano. Tremendo, ¿qué más? ¿Qué más? Bien, ¿ya? Maxito, ¿y usted? Muy bien, gracias, David. Aquí salió el estudio de una vez, entonces, si no tenemos más temas. Porque, a ver, el estudio entero. Aquí está. ¿Salió? Aquí está, perfecto. Es que este no hace el ruidito simpático que... ¿Cómo saber si un hombre te extraña? ¡Aña! ¡Aña! ¿Será que cuando diga usted se extraña, pues nosotros podemos decir araña? No, no, porque pierde seriedad. ¡Qué pillo tan raro! Me gusta el coro final, pero sí, no, ¿cuál? ¡Qué aburrido, no, de verdad, Max! No es un jardín infantil, no, solo deben decir aña, por favor. ¿Cómo saber si un hombre te extraña? ¡Aña! ¡Araña! No es ningún jardín infantil esto, es muy serio. ¿Cómo saber si un hombre te extraña? El extra. Ah, no hemos dicho extra, por favor. ¡Extra, extra! ¡Extra, extra! ¿Está prohibido decir extraña, araña? ¿Cómo saber si un hombre te extraña? El extra. Manda emoji el primero al amanecer. Ay, qué lindo. Uy. ¿El primero de enero? Sí. O sea, no, a las 12 y un minuto. El primero es el que manda un emoji. Eso, ¿cómo así? El primer saludo entre los dos es un emoji de él. ¡Ah! Eso fue muy paisa. Manda emojis el primero. Manda emojis el primero. El primero de enero. Yo también estaba ya. Es importante el acento y la puntuación. ¿Por manda qué en abril Max está hablando de año nuevo? Primero. Manda emojis el primero. Eso, no. Son las 8 de la mañana, pero eso pasa. Y manda el emoji. El primero que manda el emoji es el que extraña. ¿Saben que es ya lo puedo sacar de la mente el primero de enero? Hablan del primero y ya. El primero que manda emoji es el que más quiere de la relación. Ah, ¿cierto que sí? Sí. Ay, ahí está. ¿Y si uno manda el 2? Sí. ¿Dos? ¿Cómo así? ¿O el 31? ¡No! ¡Todavía es! ¡No! David, por favor, esto no es un kinder. Dígame, ¿cómo saber si un hombre te extraña? ¡Aña! Top número 10. Le dio like a una foto de hace meses en Instagram. Uy, qué... ¿Hace meses? No. Meses. ¿Pero por qué de hace meses? Eso no meses. Tiene sentido, ¿no? No, porque... Porque lo estaba estoqueando. Claro, Karencita.
Uy, si es una foto, si ayer montaste una foto y like hoy, pues es normal de la cola de likes pero que se produce por la publicación. Una cosa, entre tantos likes, ¿ustedes cómo hacen para saber quién les dio like? Por las notificaciones. O si están, ¿pero si entran a mirar uno por uno? No, pero si es en Instagram y se están siguiendo, pues te sale primero los que tú estás, los que se siguen mutuamente. Claro, entonces dice, Laurita te ha dado like en tal foto. Y uno ve una foto y es re vieja. Sí. Uno dice, Laurita quiere conmigo. Ah, tremendo, ¿no? Sí, sí. Ay, verdad, pero sí, si hay un montón de likes, ya no se ven, se pierden entre la suma de likes. Sí, sí, hay por muchos, eso, pues, no. Claro. Pero eso solo le pasa porque a usted, Max. No, a usted no, seamos sinceros. A los que trabajamos en radio y tenemos de pronto más de 30 seguidores, ya uno se le pierde. Si no es conocido, sí. Y sobre todo, Max. No, yo no. Tanto like. No, usted. Maxito se le no, da tú. Likes. No, tú. ¿Cómo no, saber tú si un hombre te extraña? ¡Aña! ¡Araña! Top número 9. Llegó un poeta arlequín con un desayuno y un poema a la oficina. ¡Hola, mi amor! Venga, pero ¿y ese señor Arturo no tiene dignidad o qué? ¿No tiene un rabo que hacer? ¿Un poeta arlequín? Yo ni siquiera entiendo claro que es un poeta arlequín. ¿No poeta les han mandado? No. Nada. ¿Cómo hay servicios no, no y todo? No nos han mandado ni una poesía. Yo le mandé mis cuentos a Toño y a Max y no me mandaron ni una poesía. Ay, Karencita, no los he podido leer. Uy, ¿en serio? Karencita, yo ya leí el de la cajita. Está muy bonito, pero cuando nos veamos te hago mis comentarios. ¡Oh! Y eso quiere decir que está una miércoles. Eso quiere. Sí, no, sí, le dije. Cuando nos veamos en privado. No, son. Pero, Karencita, valora más que Max haga las correcciones y no que mande los estos y alguien te diga, uy, no, muy bien, no perfectos, son, públicalos. No, pero son muy de bien para la producción, no para. No, están muy bonitos. ¿Cómo saber si un hombre te extraña? Son bonitos si son. Uy, eso fue tan. ¿Cómo sabe eso? Te extraña. Además le mandé 8 y solo leyó 1 y dice están muy bonitos. Uy, no. No. Pena. Ay, pero todo el mundo dice que están hablando. ¿Cómo saber si un hombre te extraña? Esta es mi sección. Top número 8. Se consiguió una novia del mismo corte tuyo. ¿El mismo corte de pelo? ¿Igualita? Igualitica, la misma pinta. Uy, no, eso me idéntica parece muy. Uy, qué baila. Muy duro. Qué baila, sí, ¿no? Eso sí, imposible superar. Sí. Este punto se supera si se cuadra con la hermana. ¿Sí? Claro, la hermana es lo más parecido que puede conseguir, ¿no? Sí, pero es muy raro. Eso pasa mucho. Uno ve igualita, pero Dios mío, se llama igual y todo. Es porque no la pudo superar. Uy, no. La extrañaba tanto que la reemplazó. No, mucho nivel eso. Eso me ¿cómo saber tremendo si un hombre te extraña? ¡Araña! Top número 7. Se hizo video, se hizo selfie video en un concierto de Montaner cantando Me va a extrañar. Ay, no. Ay, no, me no, va no, a extrañar. No. Y se al despertar. Y abajo que lo pongan en el hashtag sin dignidad. Numeral sin dignidad. Sí, ese está muy pasado. Cada palabra que le pronuncié me hacía soñar. ¿Cómo saber si un hombre te extraña? ¡Aña! Top número 6. Perdió 10 kilos. Ah, claro. Uy, no. Sí, bajó 10 kilos porque sí. Uy, no. Sí. Pero y si es mujer, bajar, se engordó 10 bajar kilos. Por desamor, sí, es una dieta muy dura. Sí. Y es verdad, Toño. Si es mujer, se engordó 10 kilos. Es que no puedo controlarme. Ay, de verdad. Estoy cubriendo su vacío con esta hamburguesa doble carne. Y con los hombres, es David, hermano, ¿qué pasó? ¿Por qué tan flaco? No, me separé. Me dejaron. ¡Extra, extra! ¿Viste tú, David, Faro? ¿Estás estrenando Tecao? ¿Tecao? ¿Tecao? Déjenlo. ¿Pecao? Déjenlo. ¿Cómo saber si un hombre te extraña? Se equivoca al teléfono y al WhatsApp 3 veces al día o dice, borró el mensaje. Ay, no, es para llamar la atención. ¿Para que le pregunten qué borraste? ¿Por llamar la atención o porque se arrepintió? No, pero yo que llama la atención. No, llama la atención. Pero si la persona a la que le llega el mensaje de borró mensaje le pregunta, ¿qué era lo que me escribiste? Ella también quiere. ¿Cayó? Sí, cayó en el truco. Claro, cayó barato en el truco. De el anzuelo. Le mandaron un anzuelo y ella abrió la boca y perdida y después por WhatsApp, ups, me equivoqué. A mí, ¿saben qué me ha pasado? Que me marcan como videollamada a WhatsApp. Eso, por error. Pero rápido. Pero eso sí es porque están chismoseándole su perfil. ¿Qué pasa? ¿Así? A mí sí me parece que es que le están mirando la foto, le están ampliando el perfil. Pero yo tengo un dilema, Toño. Diego, ¿será que pregunto? Pasa a veces. Diego, ¿será que pregunto qué pasó? O espero o me quedo callado. Y entonces después me escriben, discúlpame, no iba a llamar. Ah.
Y yo, bueno, a mí me escriben, me llaman muchas veces en lugar de escribirme por el rollo. Yo no creo que sea que están viendo mi perfil. O te están revisando tu perfil, sí, Karen. Te están revisando la foto. Te están morboseando. ¿Cómo saber si un hombre te extraña? ¡Aña! ¡Araña! Top número 5. Todavía tiene puesto el anillo de matrimonio después del divorcio. No, pero que se lo quite. ¿O qué tal que se le haya quedado atorado? Sí, sí, sí puede ser. Puede ser. Está que atorado. Se lo saque con el truco del hilo. ¿Cómo? Eso, el truco sí, pero del hilo. Hay un truco del hilo que es enrollarse el dedo en un hilo. ¿Sí? Es en serio, no es chiste. Se enrollan el hilo así y entonces eso le queda ese dedo como una morcilla, pero por encima del hilo sale el anillo. Ah, oiga, qué pesar que uno en un programa en la mañana, cuando va a decir algo serio, tenga que decir es en serio, no es chiste. Sí, porque es que David me empieza a mirar con esa cara de, ay, va a salir con una huevona. No, no. Y sí. No. ¿Cómo saber si un hombre te extraña? Y sí, dice Marco. ¿Cómo saber si un hombre te extraña? ¡Aña! Top número 4. Compartió en Facebook el recuerdo de hace 6 años cuando fueron juntitos a la Colorada de veraneo. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿A la Colorada? No, eso tiene que ser como a... Ese fue el dato que yo le dije. Pero a la Colorada, uno no va con una novia, uno no va a ver. Era como a pulo, como a mesitas del colegio. ¿Maxito, sabes que la Colorada? Como a meditar. No, no. Ah, no, se no, nota. No. Perdón, Maxito. Un día yo estaba en un curso. ¿Qué es? Donde bailan unas chicas con poca ropa, porque hace mucho ¡ay! No. Yo estaba en una no, Karen, cosa, me engañó. Yo voy actividad. A... Para construir este punto, les pregunté a ustedes que conocen más de veraneaderos cundinamarqueños o enses y Karen me dijo la Colorada. Ah, ahí tiene, ¿dónde se la pasan? Me dijo un veraniego y yo, la Colorada. No, ya sé que fue la confusión que Maxito preguntó por un veraniego pelle. Veraneadero. Veraneadero pelle y yo también el pelle lo entendí como muy paila, yo también le hubiera dicho algo parecido. No. Ay, bueno, en fin, pero... Yo sí le había dicho a Pulo. Eso, pero Toño sí me entendió, si el amante, el ex amante... comparte ese recuerdo, es porque no la ha podido olvidar. Olvidar. Y la extraña. ¿Cómo saber si un hombre la extraña? ¡Aña! Top número 4. No, no, señor de los números, es el 3. Top número 3. Gracias. Regañado. Uy, pero qué eficiencia. Uy, gracias. Eso fue rápido. Este señor de los números es increíble. ¿Cómo saber si un hombre te extraña? Se tomó una foto solo en el mismo risco frente al mar donde se la tomaron juntitos alguna vez. Ay, no. Uy, no, muy pailas eso. No, no, no. Con la misma ropa. En la misma pose. Tampoco. En la misma pose, sí. Qué triste. Es muy triste, ¿no? Qué triste. Uy, qué será tan triste. No, muy triste. Eso estuvo muy... Es como las que montan de perfil. La foto, o sea, una foto que seguramente les gustaba, pero se ve que es una foto en pareja y la recortan. Entonces se ve como una mano rara ahí en el hombro. Sí. Pero esa ya es triste porque la que la recorta es ella que ya no lo quiere recordar. Claro. Ay, vamos a echar este bobo. Pero se ve muy rara la mano ahí. Sí, se ve muy rara. Sí. Muy rara. ¿Cómo saber si un hombre te extraña? ¡Aña! Top número 2. No ha cambiado la foto de perfil que puso donde salen juntitos en los días felices. Uy, no. Pero ese sí ya tiene un problema psicológico. ¿Sí? Claro, como no va a cambiar la foto. Claro, ¿y hace cuánto terminaron? No sé, nos preguntémosle. ¿Cómo saber si un hombre te extraña? Hay un extra. ¡Extra! Quedamos con la duda. El portero de la unidad está harto de que el carajo llegue borracho con un mariachi todos los viernes y sábados después de que terminaron. Ahí será el amigo de Toño. La garra. Pero él no llegaba con mariachi, sino le abría el baúl al carro. Ahí le dejaron otra bombita con un oso por dentro. No, ¿cómo le meterán el oso a la bombita? Esa es una duda que todo el mundo se hace. ¿Y cómo es las bombas? ¿No las he visto? Tiene un peluche por dentro la bomba. Sí. Es una bomba transparente y tiene un peluche por dentro. ¿Cómo infla la bomba? Y, sí. O sea, ¿el oso se infla también? ¿No lo han visto, David? No. No. Uy, es increíble. No hemos visto eso. Si yo fuera tierno, dentro de una bomba. Sí, sí. Aquí, Milenita, le tengo el otro oso dentro de la bomba. Llegó borracho anoche. ¿Cómo saber si un hombre te extraña? ¡Aña! Top el oso número 1. El oso sopla. ¿Qué pasa? De verdad.
No podemos seguir así. ¿Qué imagina? Teoría. Métele el oso. Y... Claro. Y el oso adentro. Ay, qué pesar. Qué ridículo. Sí. ¿Cómo saber si un hombre te extraña? ¡Araña! Número 1. Le puso tu nombre a su primogénita. ¡Ay, no! No, Max, eso no pasa ni en la ficción. No, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Además, claro, en las fotos de Facebook monta ahí la con la hija diciendo el amor de mi vida, Karen. Ay, y Karen mirando esas fotos. No, Karencita. No, tremendo. No. Sí, sí. Qué susto, ¿no? ¿Le ha pasado a usted? ¿Cómo saber si un hombre la extraña? ¡Aña! www.vibra.fm Vibra en las mañanas.